Nairo Quintana y el Arkea Samsic, porque resulta que pues ya se van definiendo los objetivos claros para el equipo. Bienvenidos a www.ciclismocolombiano.com. Este es el mejor sitio para todos los apasionados del ciclismo. Yo soy Andrés Álvarez y les vengo a hablar de lo que está haciendo Esteban Chávez con su fundación. Fundación que lleva el mismo nombre del corredor colombiano, pues que, como ya sabemos, ha tenido dos podios en dos grandes, el Giro de Italia y Vuelta a España en el 2016, y ganó el Giro de Lombardía, entre otras carreras importantes. Uno de los corredores que abriría el paso a las nuevas generaciones, que también compartiría podio con Nairo Quintana, y ese momento en el que el ciclismo colombiano volvía a mostrar sus capacidades. Pues bien, ya sabemos que Esteban Chávez estuvo durante 8 años en la formación australiana Bike Exchange, y que este año va a cambiar para el EF Education en Easy Post. Iba a decir Nipo, pero ya es Easy Post, con Rigoberto Urán. Entonces va a ser una formación, una apuesta bastante interesante por parte de Jonathan Butters y el equipo de licencia estadounidense. Mientras inicia la temporada, mientras se presenta el nuevo uniforme del EF Education Easy Post, que es el único que hace falta, pues Esteban Chávez sigue promoviendo su fundación y haciendo algunos movimientos para seguir motivando, promoviendo, apoyando a los jóvenes talentos que hay en Colombia. Por ejemplo, a través de esta fundación ya se han visto corredores como Einer Rubio, como Santiago Buitrago, que ya están en el World Tour. Entonces, sí hay resultados, sí hay talento, sí hay una muy buena gestión, y pues el camino continúa para que esta fundación siga ayudando a las jóvenes promesas. Este fue un video que mandó Esteban Chávez sobre la nueva iniciativa que están tomando y a la cual se ha adherido también Sergio Higuita. Es que monstruos, muy buenos días por la mañana. Nada, como ya vieron en las historias anteriores, quiero invitarlos a que todos donemos esos uniformes a esos niños que hoy sueñan con ser ciclistas profesionales y que son de bajos recursos. De verdad que esto llena de mucha ilusión a estos niños, que les donemos uniformes, que siempre estemos apoyándolos. Recordemos que son el futuro de nuestro ciclismo colombiano. Así que si ustedes tienen uniformes para donar, que les sobren, que no estén usando mucho, ellos se llenan de alegría al recibir estos uniformes. Así que no vayan a la página. Y pues bien, muchachos, seguimos con una situación, con un momento bastante complicado para un corredor colombiano, porque pues da un poco de radiografía, un poco la muestra de cómo se manejan los nuevos talentos acá en Colombia. Entonces, digamos que varios de ellos necesitan dinero pues para poder adquirir licencias que les piden la UCI, visas de trabajo, porque van a correr allá con equipos, y resulta que a veces hay escuadras sub-23 en Europa que abren la posibilidad a que ciclistas de Latinoamérica, especialmente colombianos, pues vayan a sus equipos a empezar a foguearse en lo que será pues el ciclismo europeo, que es el de más alto nivel. Entonces, por ejemplo, hay muchos, muchos casos en donde algunos corredores pues han nacido desde allí y han ido escalando, por ejemplo, Rigoberto Urán, también Wiener Anacona, entre otros varios. Pues resulta que ahora vamos a hablar de Brian Malaver. Brian Malaver es un corredor sub-23 de Combita Boyacá, de la misma tierra de Nairo Quintana. Pues resulta que él está promoviendo una rifa porque no consiguió apoyos de las entidades oficiales gubernamentales como para ir a correr en Italia con un equipo que allá lo va a recibir. Resulta que antes, pues Brian ya había tenido una experiencia con el Vejus, ¿vale? Entonces, este equipo de Italia, donde también corrió Einer Rubio, pues había recibido a Brian Malaver con anterioridad. ¿Y ahora qué pasa? Nuevamente se le ha abierto la posibilidad a este corredor que ya ha hecho muy buenas carreras anteriormente, que ha dado resultado, pues para volverse a ir a Italia. ¿Qué pasa? Allí lo va a recibir el equipo Marchiol. Es un equipo sub-23 de allá. Pero Brian, como no tiene dinero para eso y no ha logrado conseguir apoyo, pues envía este video para saber si puede conseguir los apoyos necesarios como para viajar a Europa. Les pido a todos que, pues, que me colaboren, que me ayuden comprando las boletas. Como ya les dije, cuesta 10 mil pesos cada boleta y
Me pueden encontrar por Facebook o por Instagram y la consignación la pueden hacer por Nequi o por DaviPlata. Y bueno, ahí les estaré dando la información por las redes. Y continuamos entonces con Nairo Quintana y el Arkea Samsic, porque resulta que pues ya se van definiendo los objetivos claros para el equipo de cara al 2023. Y por parte de Ivonne Ledanois, que es uno de los directores deportivos del equipo, pues ya hay una misión absolutamente clara. Resulta que en una entrevista a Ciclisma Actú, el director deportivo ya le ha comunicado al equipo, le ha comunicado a Nairo, a Nacer, a Warren Barguil, a todos los colombianos, en general, a toda la plantilla del Arkea Samsic, cuál va a ser la principal meta para este 2023. Ya está bastante claro. Es que resulta que conocemos nuestros objetivos, dijo Ivonne Ledanois a Ciclisma Actú, incluido el de estar en el World Tour en el 2023. Sencillamente no tenemos que escondernos, es muy clara nuestra ambición para el año que viene. Con el reglamento UCI que conocemos, sabemos lo que tenemos que hacer para acceder a él y llevarnos la gran meta que tenemos por delante. Ya llevamos 2 años haciéndolo muy bien incluso. Aún queda un año en proceso y ahora depende de los corredores y de todo el equipo llegar para que podamos decir, como habíamos anunciado anteriormente, que el Arkea Samsic será un equipo World Tour de cara al 2023. Entonces, el objetivo es claro con Nairo Quintana, el objetivo es muy claro con el Arkea Samsic, ser World Tour para el próximo año a través del mérito deportivo de la UCI. Y precisamente a raíz de esto va la pregunta. ¿Ustedes creen que el Arkea Samsic va a poder ser equipo World Tour en el 2023? ¿Que Nairo Quintana con su conjunto galo va a poder ascender de división? Pues bien, esa es la pregunta que les dejo a ustedes. Parece que si tienen el golpe de suerte, porque también en el ciclismo es muy importante tener suerte, a veces no los ha acompañado, eso no es un secreto para nadie. Pero digamos que si no hay problemas en caídas, si no tienen problemas de salud, si nos referimos netamente a lo deportivo, yo creo que el Arkea Samsic tiene una mejor plantilla y una mejor planeación que varios equipos del World Tour. Entonces, yo creería que sí van a ascender a la primera división del ciclismo el próximo año, también teniendo en cuenta que Nairo va a estar, esperemos, en el mejor de los niveles en las grandes vueltas y un podio o un top 5 e inclusive un top 10 les favorecería muchísimo y que ojalá con el doblete que vayan a escoger, el cual les digo todavía no se sabe para Nairo Quintana, pues ojalá y esto les represente aún más posibilidades de subir, de ascender, de ganar más puntos. Así que yo creo que muy seguramente veremos al Arkea Samsic como equipo de primera división de cara a la próxima temporada. Y bien, muchachos, finalizamos entonces con una noticia, bueno, con dos noticias que tienen que ver con Fernando Gaviria. La primera es que tal vez el corredor, el sprinter de La Ceja, Antioquia, pueda contar durante un tiempo más con Maximiliano Richese. Y es que al parecer informan desde la Gaceta de los Sport que el UAE Team Emirates podría otorgarle una extensión a Maximiliano Richese a partir de los deseos del argentino, el cual indican pues que le gustaría pasar otra temporada más para alistar su retiro. Pero lo que plantea el UAE no sería precisamente un año más, sino que sería solo la participación del Giro de Italia y hasta ahí iría el contrato para este año de Maximiliano Richese. Es decir, puede que lo firmen en este momento, pero dicha extensión solo se haría efectiva hasta que termine el Giro de Italia. Luego de eso, pues ya se desvincularía nuevamente del corredor argentino. Si es así, todavía no está confirmado, pues Fernando Gaviria contaría durante unos meses más con uno de sus principales socios en cuanto a los remates y a los embalajes, Maximiliano Richese. Y pues bien, la otra parte que tiene que ver con Fernando Gaviria es lo que dijo Alexander Kristoff, actualmente corredor del Intermarché, que pasaría por las filas del UAE Team Emirates. Es que resulta que Kristoff dice que no hay bicicletas aptas para los sprinters dentro del equipo. Eso podría explicar el hecho que Fernando Gaviria no haya conseguido tantas victorias como se le vio alguna vez en el Quick Step. Recordemos que
Fernando Gaviria tiene uno de sus mejores años con el Quick Step, era prácticamente el mejor sprinter del mundo. Y luego, cuando pasa a la estructura del UAE, se encuentra con diferentes situaciones, tanto personales como de nivel profesional, que no le permiten demostrar lo mismo que demostró con el equipo de Patrick Lefebvre. Pues resulta que esto que dice Alexander Kristoff podría ser una de las explicaciones por las cuales no hemos visto tan bien al corredor colombiano que estará pasando su último año con el UAE Team Emirates, que posteriormente pues se definirá su futuro. Ojalá, realmente, esperemos que el embalador colombiano nuevamente logre retomar su nivel para que esté en la élite de los sprinters, pues porque realmente tiene con qué y pues tiene un equipo apto para ello. De todas formas, si esto que dice Alexander Kristoff llega a ser verdad, pues bien, podría plantearse un cambio de aires el corredor de la Ceja Antioquia para poder exprimir, para poder aprovechar sus capacidades y volver a estar dentro de los mejores sprinters del mundo. Y pues bien, muchachos, recuerden que todas las noticias, todas las crónicas, entrevistas, curiosidades, análisis, opinión y demás, lo pueden encontrar en nuestro portal www.ciclismocolombiano.com. Yo soy Andrés Álvarez y seguiremos hablando del deporte más bonito del mundo, el ciclismo. Chao, chao.